famoso actor británico Robert Pattinson ha logrado conquistarnos con sus múltiples personajes que se han hecho populares a nivel mundial. Sin embargo, su presencia en diversas cintas también ha generado polémica. El famoso artista de 34 años de edad ha confesado que al inicio de su carrera fue muy complicado obtener trabajo como modelo, pues cuando era adolescente su físico comenzó a cambiar y dejó de verse femenino. Su madre trabajaba en una agencia de modelaje, fue la profesión en la que comenzó a trabajar desde los 12 años de edad. Fue 4 años después cuando decidió dejarla, luego de diversas críticas que lo acusaban de ser demasiado afeminado. El guapo actor reveló en una entrevista: "Cuando empecé era demasiado alto, medía 1,70 y parecía una niña, así que tenía muchos trabajos, porque fue durante ese periodo en el que el aspecto andrógino era genial". El actor logró volverse reconocido mundialmente en el personaje de Cedric en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, tiempo en el que tuvo que dejar sus estudios. Pero fue 3 años después cuando conquistó a millones de fanáticas en el papel de Edward Cullen en la saga de Crepúsculo. Robert llegó a la fama mundial a muy temprana edad, sin embargo, esto no fue lo que él esperaba, pues la popularidad le dificultaba salir a la calle sin ser reconocido, además de su polémica ruptura con Kristen Stewart, compañera de reparto de Crepúsculo. Para el artista no fue nada fácil tenerse que ocultar de los reporteros y fanáticos que lo perseguían en la calle, así como recibir las fuertes críticas tanto de sus actuaciones como el gran engaño que recibió por parte de su exnovia Kristen. Robert Pattinson se dedicó durante años a permanecer lejos de los medios de comunicación, luego de finalizar sus contratos en el cine. Posteriormente eligió obtener papeles pequeños en películas no solo para espectadores hollywoodenses, sino para otro tipo de cintas en las que no tuviera que sentirse tan presionado. Robert también ha contribuido en icónicas cintas que lo convierten en un actor que logra desenvolverse en diversas personalidades, que seguramente no conocías, como es en las películas de Sin Límites en el año 2008, en donde interpreta a Salvador Dalí en una historia romántica junto a Luis Buñuel y el escritor Federico García Lorca. Cosmópolis en el 2012, Vive al Límite en el 2017, El Faro en el 2019 y en este año veremos Tenet, Esperando a los Bárbaros y El Diablo a Todas Horas, que ya se estrenó este 16 de septiembre en la plataforma de Netflix. Será el próximo año cuando lo volvamos a ver en el personaje de Batman, que ha vuelto a las grabaciones luego de que se diera a conocer que el actor había contraído COVID-19. Yo soy Shanad Núñez y te invito a comentar y a compartir mi videocolumna. Y no olvides seguir a Gluk.mx.